De Isabel II de Inglaterra, Good Shape the Queen y tal, visto la capa de armiño, corona de 200 millones de libras esterlinas, como todos sabéis, custodiada en la Gran Torre de Londres con los bifites ahí, con las lanzas y tal. Esto es el copón. No podía empezar el programa de otra forma, con la coronación de Isabel II, que no os lo vais a creer, pero tiene relación con la receta que os voy a ofrecer hoy. Bienvenidos a este programa maravilloso, bienvenidos a este programa de la televisión, Unión de Televisiones Autonómicas Europeas, que se difunde por todo el mundo, Oceanía, Asia y Malasia y tal. Y aunque no os lo creáis, Isabel II tiene mucha relación con este programa. Os voy a explicar por qué. Una de las bendiciones de Robin Hood Atacó una Mona Armada, de este programa de cocina maravilloso, es que, aunque no os lo creáis, me ha puesto en contacto con Félix Altolaguirre, que es un cocinero del que yo os he hablado en muchísimas ocasiones, cocinero querido con el que yo trabajé en el Iarramendi, que es un restaurante que no existe ya en Irún. Hacía muchísimos años que no lo había vuelto a ver, y a través del programa de televisión, hace unas pocas semanas, me llamó para decirme que está en casa, en Idiazabal, y bueno, pues si ha valido la pena, bueno, por muchísimas cosas ha valido la pena este programa, por los invitados, por lo bien que nos lo hemos pasado, por las recetas que hemos hecho fantásticas, pero mira, ha valido la pena, entre otras cosas, para ponerme en contacto de nuevo con Félix Altolaguirre. Yo, cuando trabajé con Félix Altolaguirre hace muchísimos años, él venía del restaurante Arzac, de ser uno de los pilares importantes del restaurante del señor Juan María Arzac. Y bueno, me contó que en cierta ocasión, cuando fueron a dar de comer a la reina Isabel II a Madrid, en un banquete de estos fastuosos y maravillosos, el plato que más le fascinó a la reina fue el que vamos a hacer en el programa de hoy. Así que el plato de hoy, os adelanto, es un plato regio, el plato de hoy es un plato realmente maravilloso, un plato ceremonioso, digno de capas de armiño, de coronas y del copón de la baraja. Además, el plato de hoy, que todavía no os voy a decir cuál es, tranquilamente podría ser no de los 100 platos universales de la cocina vasca, sino que podría ser uno de los 100 platos universales de la cocina internacional, mundial y de la Vía Láctea y el copón de la baraja. Porque, señoras y señores, en el culo tengo flores, pero en el programa de hoy vamos a hacer merluza en salsa verde con cocochas y con almejas. Platazo sin parangón. Estas cosas solamente pueden ocurrir en Robin Food, Atracón a Mano Armada, y estas cosas solamente os las puede traer un cachalote como yo, que se llama David de Jorge Cizabarrena y que os quiere un potosí. En segundos, merluza en salsa con almejas y cocochas. Robin Food. La aristocracia no es tonta ni pa' Dios, Joder, le gusta la Isabel II la merluza en salsa verde con almejas, no me extraña. Con cocochas y tal, no le gusta la aristocracia. Joder, estos son más listos que el copón. Bueno, ya veis, libro maravilloso, fijaros qué delicia, joder. Los 100 platos universales de la cocina vasca y tal, fijaros qué guardas de libro maravillosa, lubina, un mero y tal, unas langostas como con unos limones clavados y tal. Un collar de perlas y tal aquí entre las ostras. Esto sí que es pureza, joder. Esto es, pero pureza en estado puro. Fijaros, currito con 45-50 tacos, con dos cojones y un palo, con la chapela puesta, machete de pescatero, cortando mero, una cabeza de rape, atrás un chuletero, unas sardinas y tal. Fijaros qué fotografía de una merluza en salsa verde a la Cosquera, cortada en tronchones y tal, con espárrago, huevo duro y tal. Y luego, aunque no tenga mucho que ver, fijaros, joder, Genaro Pildain, ¿te habéis visto qué maravilla? Joder, pureza pura, Genaro Pildain, con 40 y pico años, en el restante que tenía en el Guría, en la parte vieja de Bilbao, antes de que se le inundara, perdices y tal. Joder, fijaros, qué guardas. Fijaros qué maravilla, caja de ahorros municipal de Bilbao y tal, esto es maravilloso. No os lo creéis, pero estas cosas las cojo yo de los containers de basura y tal, porque es que la gente se deshace de unas joyas que son realmente maravillosas. Maravillosa, joder, vayan para donde estoy haciendo, maravillosa y tal, como la receta de merluza en salsa verde con cocochas y almejas, que uno se tiene que cuadrar cuando escucha uno de los platos fundamentales de la cocina vasca y de la cocina internacional. Como todas las grandes recetas,
queridos amigos y tal, que me he pausado y tal, porque estoy como en plan el obispo de Calahorra y tal. Pocos ingredientes, señoras y señores. Los platos fundamentales, los platos importantes, los platos serios, normalmente se componen de muy pocos ingredientes. En este caso, dos lomos de merluza que tengo aquí. Hombre, lo bueno de esta historia hubiera sido, joder, hacer un cazuelón, pues del copón, ¿no? Un cazuelón, joder, con la cabeza, con las colas y toda la historia, tipo en plan a la bestia. A lo bestia, como aquellas ilustraciones y aquellas fotografías de, joder, libros maravillosos, que por cierto no he encontrado, pero que está en casa, como aquel libro maravilloso de cocinar con los amigos que escribió Luis Elorza, que era un fantástico cocinero de la Sociedad Gastelubide, que publicó un libro hace muchísimos años que anduvo por casa y que tenía ilustraciones pues parecidas a las que he visto, a las que habéis visto en ese libro, ¿no? Joder, pues esas maravillosas fuentes de merluza en salsa verde, esas maravillosas lubinas hechas a la parrilla, changurro a la donostiarra, en fin, preparaciones que pertenecen a nuestro, bueno, pues a nuestra idiosincrasia y a nuestra forma de funcionar en las ollas y a nuestra forma de funcionar en las cazuelas. Como os digo, recetas absolutamente impresionantes. En aquella época, las merluzas en salsa verde se hacían pues en tronchones, con su hueso y toda esta historia. La verdad que desde hace ya muchos años hasta esta parte, la merluza en salsa verde, pues ya supuestamente nos hemos bajado los árboles y todas estas historias, y se cocinan más en lomos que en tronchones. Lo que pasa es que a mí estas cosas que se hacen en puerto, en la modernidad y tal, pues no me convence mucho. Lo digo porque realmente la merluza en salsa verde en lomos está fantástica, pero yo de vez en cuando en casa, cuando pillo una buena merluza, no dejéis de hacerlo. En vez de hacerla en lomos, hacerla en tronchones. Una buena merluza gorda, escamada y tal, y cortada en tronchones gordos, con su hueso, con su piel, cocinada en salsa verde. Cuando llega a la mesa, joder, y apartas esos lomos de la merluza que están sonrosados y que dejan al aire, bueno, pues ese triángulo de hueso de merluza, joder, siempre os digo que las cosas que se cocinan con sus huesos o con sus espinas quedan muchísimo más jugosas. Y tenéis dos opciones: hacer la merluza en salsa verde en plan a la moderna, como la voy a hacer yo, o, ¿por qué no?, hacerla también como se hizo siempre, a la tradicional, en tronchones y sin ningún complejo. Las gentes que os dicen que en pos de la modernidad hay que hacer las cosas de una forma, hay que descojonarse. Hay que hacer las cosas como a uno le apetece, y de vez en cuando, como os digo, la merluza en tronchones no es ninguna tontería. Es más, os aconsejo que lo hagáis. Sabéis también que en las recetas de merluza hicimos en su ocasión una merluza frita, una merluza rebozada, y os dije que es muy importante que la merluza, y voy a volver a echar sal, un poquito más de sal, pero es importante que una vez que llegáis de la pescadería, sazonéis la merluza con la mayor antelación posible. Os he dicho en muchas ocasiones que la merluza es un pescado que agradece que se sazone pues con la mayor antelación posible para que penetre bien la sal dentro de sus carnes. Así que os aconsejo que una vez que traéis el pescado de la pescadería, estén tronchones con hueso o sin tronchos, me da igual, la limpiéis, la racionéis, la sazonéis bien, la metéis en un tupper en la nevera, para que cuando vayáis a hacer la merluza en salsa verde, vuestra merluza esté bien sazonada. Además de esa merluza que tengo en mi tabla, voy a hacer cuatro lomos pequeños, porque voy a hacer una cazuela, bueno, discreta, pero una buena receta de merluza en salsa verde. Además de esta merluza en salsa verde, me hacen falta ajo picado, que lo tengo en ese tarro que tengo aquí, un poquito de picante, porque yo creo que las grandes preparaciones de pescado vascas deben de llevar un poquito de pimienta, perdón, un poquito de pimienta cayena, un poquito de alegría, un poco de recuerdo tijuanero. Tanto la sopa de pescado, la sopa de ajo, el marmitaco, la merluza en salsa verde con almejas o sin almejas, me da igual. Yo creo que tienen que tener un poquito de punzada alegre de picante. Además, me hace falta aceite de oliva virgen, me hace falta un poco de vino blanco, las consabidas cocochas, unas buenas almejas, que ya sabéis que yo a este almejón de Aviñón le llamo almeja de Chernóbil, no porque venga intoxicada con tema nuclear y tal, sino porque tienen un tamaño desproporcionado. Y yo creo que cuanto hay almejas pequeñas que son muy sabrosas, pero yo creo que este plato, la almeja tiene que tener un buen porte, y como se suele reír mi pescatera Mila, que le mando un beso, yo a esto le llamo almeja de Chernóbil, almeja gorda. Y luego es optativo, pero se puede utilizar un poquito de harina, que yo la voy a utilizar. Es verdad que hay grandes establecimientos, grandes restaurantes, como por ejemplo el Zuberoa de Oiartzun, en el que muchos de vosotros sabéis que yo trabajé hace muchísimos años. Yo aprendí a hacer allí una merluza en salsa verde con almejas, y no, Hilario no le echaba harina. La ligaba muy despacito, con aceite de oliva y ajos, y en ningún caso utilizaba la harina. Lo que pasa que yo considero que para muchos de vosotros que os vais a iniciar en esta receta, la ayuda de la harina al final os va a facilitar que la salsa se ligue y que, bueno, consigáis el éxito de una buena merluza en salsa verde, que aunque tenga un poquito de almidón, no pasa nada. De todas formas, sabéis que los que sois celíacos y me decís que de vez en cuando utilizo harina y que no podéis comer harina, no la utilicéis,
y la salsa verde saldrá igual de buena. Es verdad que igual un poquito menos ligada que si añadiréis almidón, pero la receta saldrá igual de fantástica. Y además de todo esto, me va a hacer falta un poco de caldo que tengo ya caliente en este, en esta cazuela que está aquí, al fuego. Bueno, vamos a arrancar con nuestra merluza en salsa verde. Aceite de oliva virgen de gran pureza. Joder, la palabra pureza es maravillosa, ¿eh? Joder, pureza y tal. Buen aceite de oliva virgen. Cantidad, ¿eh? No pasarse, pero la salsa verde, una de sus virtudes es que cuando se guisa con un buen aceite de oliva, como ha de hacerse, es importante que tenga un poquito, no que sea grasienta, pero sí que tenga un poquito más del aceite que habitualmente se suele echar, porque le da mucho sabor el aceite de oliva. Sabéis que tenemos también el ajo picado. Vamos a echar un poquito de picante, roto con las manos. Acordaros, cuando echéis picante y rompéis una guindilla con las manos, luego no tocaros la boca, el ojo, lo que sea, porque se montan unos ciscos importantes, ¿eh? Y luego vamos a ir pasando la harina, la merluza por harina, y la vamos a ir colocando en el fondo de la, bueno, pues de la cazuela esta. Importante, fuego pausado. Esto no me lo hagáis con fuego en plan a lo salvaje, ni me arrebatéis la olla, porque si os domina el fuego, como os digo muchas veces, y más en preparaciones como estas, la hemos fastidiado, ¿eh? Importante dominar. Importante disfrutar. Si no se domina la cazuela, uno no disfruta. Si tiene todo esto aquí amontado un Cristo del copón, pues no puede estar uno tranquilo. Pues como estoy yo, ahora mismo, tranquilo y feliz. Y disfrutando con vosotros. Lo que estamos haciendo y estoy haciendo, lo que más me gusta en el mundo, que es cocinaros. Bueno, pasamos por harina esta historia. Volvemos a arrimar al fuego. Lo tengo a un 6, lo voy a subir a un 7, 7 y medio. Y es importante en este punto, bueno, pues echar un poco de vino blanco. Siempre os digo que si echáis un poquito de vino blanco o en el momento que echéis el caldo o lo que fuera, que intentéis empapar con el caldo o con el vino la parte de arriba de la merluza que tiene harina, para que precisamente esa harina vaya deslizando hacia el fondo de la olla y empiece a formar una salsa apetitosa. Es importante también que me echéis o que me coloquéis los lomos con la piel hacia arriba, ¿eh? Si os acordáis, en algún momento de este programa, hace ya pues dos meses quizás, hicimos bacalao en salsa verde, que al final el bacalao en salsa verde no deja de ser, bueno, pues un primo hermano o un hermano no menor, porque una buena cazuela de bacalao en salsa verde pues es una gloria bendita también, ¿no? Pero bueno, no deja de ser una cazuela de pescado en salsa y familiar de esta preparación, ¿no? Y acordaros que en aquella ocasión hicimos también, colocamos también los lomos con la piel hacia arriba. Importante que coloquéis los lomos con la piel hacia arriba, porque al final la piel lo que va a hacer es de, bueno, pues de coraza, que va a sujetar absolutamente todas las capas de, o las láminas de bacalao, y va a hacer, y va a provocar que no se suelten. Al final esa piel lo que hace es sujetar todas esas lascas. Si colocamos la piel hacia arriba, lo que vamos a conseguir es que las lascas permanezcan unidas, y ya en el último momento, cuando vamos prácticamente a servir este plato, lo que haremos será darle la vuelta, evidentemente para que la piel se nos cocine un poquito más, y luego hacemos eso en el último momento para que las lascas de pescado no se nos desarmen. Este mismo truco o esta misma historia os la enseñé, os la dije el día que hicimos bacalao. Y con la merluza pasa exactamente lo mismo. O con cualquier pescado, porque si hacéis un mero en salsa o hacéis cualquier otro pescado o un bacalao fresco en salsa, hay que hacer exactamente lo mismo. Siempre, siempre la piel hacia arriba. Importante ir meneando, ¿eh? Y conforme vemos que la salsa, bueno, pues va reduciendo, lo que hay que ir haciendo poco a poco es ir añadiendo caldo de pescado o agua caliente, que tenemos siempre en un cazo cerca y siempre caliente. No me echéis aquí ni caldo frío, ni agua fría, ni todas estas historias. Ayuda mucho, que es algo que estamos constantemente en los restaurantes haciendo, cuando uno asa una chuleta, asa un pichón, está haciendo un pescado en salsa, siempre es importante tener una cuchara cerca e ir haciendo esto, ¿veis? Ir rociando los lomos de pescado con la salsa. Muy importante. ¿Veis? Que sea un hervor muy pausado. Nunca me encabritéis toda esta historia, ¿eh? Siempre fuego pausado, ¿eh?
Y luego importante, como os he dicho, tener siempre cerca caldo, caliente o agua caliente, para poco a poco ir echando, bueno, pues el jugo necesario para que la salsa no quede una salsa gorda, sino que sea una salsa más estirada y todas estas cosas. Sabéis además que a mí, en las recetas en las que se hace pescado en salsa, se utiliza perejil. A mí me gusta añadir el perejil en dos veces. Una primera hora, sobre todo para que al final la salsa empiece a coger ya el sabor del perejil, y luego sabéis que me gusta echarla también al final, para que al final el perejil deje, bueno, pues color verde. Pero importante que lo hagáis, para mí, en dos veces, precisamente para eso, para que la primera vez quede el gusto y luego al final quede la belleza y la hermosura del perejil recién echado, pues a una salsa que se llama salsa verde, precisamente por eso, porque tiene perejil entre sus componentes. Y luego, esto ya probaré. Joder, buena de verdad, ¿eh? Y luego, algo importante que haremos en un segundo es que habitualmente la merluza en salsa verde con almejas se echan aquí las almejas ya para que se vayan abriendo con la salsa. Y yo no lo hago así, sobre todo porque sabéis, creo que os lo dije también cuando hicimos sopa de pescado, que muchas veces hay almejas que están estropeadas, que igual están cerradas, que tienen arena y que cuando se abren echan mal olor y luego echan arena. Y sería una pena que arruinemos una cazuela de merluza en salsa verde dejando que las almejas se abran en el fondo de la salsa. Yo creo que es mucho más interesante, mucho más inteligente abrir las almejas aparte. Una vez que las almejas están abiertas, se reservan o se echan dentro de la cazuela, se reduce un poco el jugo de abrir las almejas, ese jugo se echa en la cazuela. Y bueno, y veréis París, pero con la Torre Eiffel y con Notre Dame de París y el Copón de la Baraja. Esto es una receta realmente fácil, esto es una receta realmente muy sencilla, como veis, que se hace en un santiamén. No os olvidéis nunca de rociar vuestros lomos de pescado. Y ahora lo que vamos a hacer es meter aquí en el fondo nuestras cocochas que ya están sazonadas. Y volvemos unos segundos en los que me veréis abriendo las almejas y concluyendo esta receta. Pues eso, universal. No voy a asomar a la chava porque yo creo que ha quedado bien claro que esto es una receta que me gusta mucho, ¿eh? Fijaros qué pintón tiene esto. Bueno, mi merluza sigue aquí viento en popa. Sigo teniendo un poco de caldo por si acaso. Importante tenerlo cerca hasta el último momento en el que si veis la merluza en salsa verde en la mesa, porque no sabéis hasta el último momento si os va a hacer falta añadir un poquito más de caldo o no. Así que esto se retira a lo último. Y luego, como os digo, en esta sartén que tengo ya aquí al fuego, vamos a añadir un poco de vino blanco. Una gota, ¿eh? Vamos a meter las almejas, vamos a tapar y vamos a dejar, como os he dicho antes, que se abran. Si hay alguna que no se abre, como os he adelantado hace unos segundos, lo que hay que hacer es desecharla. Abriendo las almejas aparte, repito, para los que os habéis incorporado igual un poco más tarde, lo que conseguimos es que si precisamente hay alguna almeja que está mal, normalmente o tradicionalmente sabéis que las almejas siempre se han abierto dentro de la cazuela con la merluza, las cocochas y la historia. Yo lo hago aparte porque puede pasar que haya alguna almeja que esté estropeada. Si lo hacemos aparte, lo que hacemos es arruinamos solamente las almejas, lo que no arruinamos es nuestra cazuela. Así que es buen negocio y es buen truco hacer esta historia porque tiene mucho sentido. Vamos a dar la vuelta a nuestros lomos de merluza. Ahora sí, en el último momento lo que hay que hacer es dar la vuelta para que la piel se termine de cocinar unos segundos. Y luego, porque a mí me gusta realmente servir la merluza en salsa verde con la parte blanca y la parte inmaculada panza arriba hacia el cielo, porque yo creo que queda mucho más bonita que presentarla con la parte gris y con la parte de la piel hacia arriba. ¿Veis? Las almejas se abren y lo que hacemos es... Yo tenía aquí este plato, pero directamente las voy a poner en la cazuela. Las metemos dentro de la olla. Y luego las almejas que no se abren, en este caso se han abierto todas, pues porque trabajamos con un material que es la bomba. ¿Veis? Y luego, importante, este jugo que se nos queda en el fondo, ¿lo veis? Que se lo añadimos a la cazuela. Porque es salino, porque tiene el gusto maravilloso de las almejas y porque le da sabor, mucho sabor. Precisamente por eso también hay que sazonar muy prudentemente esta cazuela,
porque normalmente las almejas tienen salinidad y además si se han reducido al fuego como se ha reducido ese jugo en la sartén, todavía con mayor intensidad. ¿Qué hacemos en este punto? Espolvorear un poquito de perejil, dejar que esto haga chup chup unos segundos y os dan plato en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenidos, tipo Miguel Ríos, que se ha jubilado Miguel Ríos, por cierto, porque le vaya bonito a Miguel Ríos, ¿no? Nunca me ha gustado, ¿eh? Pero como se ha jubilado y hay que hacer un respeto a los senadores y tal, Miguel Ríos, con dos cojones. No me gusta tu música, pero con dos cojones. Ya veis, repartimos las almejitas. De almejitas y tal, si son de Chernóbil, que almejitas ni qué pelotas, los almejones. Y fijaros qué cazuelón de Aviñón, emplatado en una bandeja vintage, una bandeja pureza de esta época, currito y tal. Y ahora evidentemente estas cocochas maravillosas, lo que hay que hacer pues es comérselas, ¿no? Pero colocarlas encima de los lomos para que esto ofrezca, joder, un aspecto absolutamente impresionante. Fijaros qué cazuelón de merluza en salsa verde con almejas. No tengáis ningún reparo a cuando guisáis merluza en salsa en la sociedad o en casa, lo que sea, meter la cabeza, no la cabeza esta, sino la cabeza de la merluza dentro de la salsa, porque yo os confieso que cuando hay merluza en salsa verde y le ponen la cabeza, o las segalas o todas estas historias, que son las aletas, al final es lo que a mí me gusta más y lo que me como primero. Fijaros qué pinta. Importante probar la salsa. ¡Buah! Está extraordinaria. Y como os digo, salsear este plato que pertenece a todos los hombres de bien de este planeta contaminado. Viva la merluza en salsa verde con almejas. ¿Habéis visto qué textura tiene la salsa? Que tenga textura. Un poco emocionante, ¿eh? Y luego al final, joder, qué rico. Aquí se ha soltado, fijaros, una especie de parte de la parte que tiene la cococha por abajo y tiene una especie como de lengua super gelatinosa, se ha soltado. Joder, qué pena, qué casualidad y tal. Joder. Esto es la bomba. Y luego aquí tengo algo que aprendí de Martín. Yo cuando trabajé de jefe de cocina de Martín en la Sarte hace mucho, mucho tiempo, me acuerdo que a la merluza en salsa verde cuando la terminaba, él cogía mucho ajo muy picadito, frito, colado y frío, y le echaba por encima un poquito de ajo picado. Muy, muy finito, ¿eh? Y fijaros, qué platazo absolutamente delicioso. Sabéis que este programa va de 0 a 100 en un santiamén, y después de esta maravilla, ¿dónde vamos a terminar un viernes? Pues en las guarriendongadas, sumergidos de mocordo hasta la punta de la cabeza. Fijaros, joder, el amigo Abarrots, que es de mi pueblo donde arribi como yo, que vive en Barcelona, los Euskalorros, fijaros qué dedicatoria más fantástica, colacao con chetos y tal. Aquí la comunidad de cómic internacional también involucrada con Robin Hood atacó una mano armada, que sabéis que en este lugar solamente pueden pasar estas historias, que es que, joder, Euskalorros y tal, merluza en salsa verde con almejas, las flores de Mari Carmen de Endanea, mi vecina maravillosa Mari Carmen, te mando un besito porque me iluminas con tus flores y con tu luz. Y todo esto mezclado pues con el chorongo inmundo de la maravillosa guarriendongada. Sabéis que es viernes, sabéis que los últimos minutos del programa del viernes lo dedicamos a la maravillosa guarriendongada. Ya sabéis por dónde tenéis que enviarla, así que no lo voy a repetir. Entráis en el blog daviddejorge.com y no solamente podéis mandar la guarriendongada vía blog, sino que también sabéis que todos los programas de esta semana los podéis volver a ver en el blog y podéis leer las recetas. ¡Ay!
qué bien estoy. ¿Cómo me lo he currado esta semana? ¿Cuánto tú serás? ¿Cuánto he disfrutado? Y os voy a leer las guarindongadas de hoy. Iván Arroyo Alcíbar de Itziar dice: una guarindongada más que me marcó fue en el año 86 y que desde entonces no he podido olvidar y tal, tipo como resplandor y tal. Corría ese año y estaba haciendo servicio militar en el cuartel de Loyola. Un día, como segundo plato, nos sacaron melocotón en almíbar y en el hueco del hueso rellenado de atún en aceite. Una auténtica porquería. Joder, ¿cómo está el ejército? ¡Qué desastre! Aicía de Vergara, aupa David. Aquí te envío mi guarrindongada, que es un poco asquerosa, pero está muy buena. Primero freír un poco de cebolla hasta que poche bien. Lo viertes en un bol y encima le echas abundante azúcar. Lo mezclas bien y luego le echas un poco de ketchup. Todo esto lo juntas en pan. Y está que te cagas, pruébalo y ya verás. Joder, esto es la bomba. Juan de Bilbao, ¿qué pasa, David? Vas a flipar con esta guarrindongada. Es bastante cerda, pero lo pruebas y está del copón. Ensalada a lo Juan, se llama. Lleva tomate de pera, mostaza, huevo sin cocer crudo y mayonesa. Primero troceas el tomate de pera, le pones en un bol, luego mezclas el... Le pones y tal, en plan como, joder, le pones en un bol, luego le mezclas el tomate con mogollón de mostaza, después echas el huevo y tal, como está, crudo, importante, ¿eh? Sin cáscara, me dice, por si acaso, y tal, me como la cáscara. Lo mezclas y lo echas a todo esto un poquito de mayonesa, hasta que te cagas. Esto es, o sea, asqueroso inmundo. Una yachaga desde Villabona. La guarrindongada de mi hijo Unai es comerse un bocata de salchichón, chorizo, jamón ibérico con langostinos cocidos. A mí me parece un mal producto de muchos buenos. Sabio, sabio consejo, padre. Eres un maestro. Es verdad, muchos productos malos para buenos para hacer una, pues una asquerosidad. Xavier desde Donosti, opa David, una comida, comentándolo ahora, llama un poco la atención, pero que cuando era pequeño en casa era algo normal. Era que los pequeños comiéramos en lugar de la ensalada normal, aliñada con aceite, con vinagre y con sal, comer ensalada únicamente de lechuga, pero aliñada con vino y azúcar. La verdad es que ahora no me apetece comerla, me tiro más a la ensalada y para los niños pues como que queda políticamente incorrecto por lo del vino y tal. Pero recuerdo que apetecía, se comía con ganas, no sé si solo por la dulzona que quedaba. Finalmente, Joseba Muñoz de Baracaldo, hola David, una guarrindongada recientemente descubierta, torreznos con chocolate, con leche en tableta, una pasada, morder las dos cosas a la vez, un saludo de un Robin Food adicto, agur y tal. Torrezno, muy adelgazante. ¿Cuántos quiero? Os quiero un huevo, que sois unos campeones, aquí aguantando programa tras programa, a las 2:30 hasta las 3, igual también es porque es gratis, pero sobre todo porque os iluminamos con la cocina y nos lo pasamos de puta madre. Torrezno, chocolate. Joseba Muñoz de Baracaldo. Joder, esto como lo vea Juan Mayer Tac y tal, seguro que hace un plato y cobra 40 euros. Hostia. Mucho mejor la cerveza. Pero no está mal, ¿eh? Agur.